pantalla. Un momentito. Y ahora sí, chicos, a ver, denme un segundito. Ahora sí, ahí les comparto la pantalla. Buenas tardes nuevamente con todos, chicos. Espero que estén bien. ¿Se puede ver la pantalla, chicos? Sí, Buenas sí, tardes, señor. Ángeles. Buenas Sí, tardes, profe. Christopher, Sí, 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 Alexis, señor. Nicole, Raúl, Yolanda, Bellito. Ya, bueno, chicos, buenas tardes. La Padula, Gianluca. Ese es de broma, ¿no? La podrían. Es apellido. No, no creo. Claro, ese es de broma. Hábiles se creen. Mi nombre, bro. La otra vez vi un apellido conocido. ¿Sí? No parece. Bueno, quizás era su homónimo, ¿no? A ver, chicos, vamos por acá. A ver, bueno, bueno, con ustedes sí puedo ver su cámara. Bueno, no de todos. Algunos sí. Los otros alumnos a veces no aprenden, ¿no? Renzo ha puesto su dedo y creo. No se ve. El compañero Condemar creo que con su foto, ¿no? Ahí tapan su cámara. Ya, bueno, chicos. 65, es el Android. Es el Android. La Matrix. Es la Matrix transformada en humano. Ya, chicos, vamos. Para que salga la película La Matrix, había un libro, ¿no? Bien bonito. La Matrix tiene su libro también. Antes de que salga la película y el libro. Es bueno que lo lean. A ver, miren por acá. A ver, justamente hoy día vamos a hablar del tema de polígonos, ¿eh? Es un tema. Bueno, hoy día vamos a tocar dos temas, así que estén atentos, siéntense bien, pónganse ahí su colchón, su frazada en su silla para que no les duela el popo, ¿ya? O el trasero, porque va, digamos, va a ser un poco largo la teoría ya. Y vamos a tratar de llegar a los problemas. Creo que nos va a alcanzar tiempo, ¿ya? Pero vamos, ojalá que nos alcance tiempo para resolver por lo menos 10 problemas, ya como la semana pasada. Pero la teoría sí es extensa hoy día. Ya. Vamos por acá. Bueno, este tema solamente viene a ser una continuación, ya. Pero en este tema vamos a resumir muchas fórmulas que vamos a ver de acá en adelante. ¿Por qué digo resumir? Porque lo que nosotros hemos visto como triángulos y cuadriláteros ya son polígonos, ya, ¿no? Pero en este caso Listo. vamos a generalizar algunas fórmulas para todos los polígonos, sea un hexágono, sea un pentágono, sea un octógono, un decágono, un icoságono. Entonces, estas fórmulas que hoy día vamos a plantear es para todos los polígonos, ¿ya? Vamos por acá. Bueno, la notación, los verdes ya lo conocen, ya es algo que ya sabemos, los lados también ya saben que son los lados, ya estamos repitiendo ya. Ángulos internos y externos también ya sabemos. Ahora, quizás un elemento Oye, diferente ¿sabes o a qué estás dos elementos. respondiendo? Primero que tal, y el profesor tenga, Hay dé un clases androide por que tiene función. prendido su audio. Micro. La Micro. Androides, Una a clase ver. aparte. La E, otra parte. ¿Qué? ¿Todas Android. las sesiones Sí. es una clase? Freddy, Freddy, tu micro. Freddy, tu sesiones por micro. favor, como 3 o 4 minutos. Apaga tu micro. Pero nos toca a la misma hora. Podemos hablar de Freddy. Y ya no quieren que dé Freddy. clases por separados. Ay, micro. El de escritorio del profesor, además que nos toca a la misma hora. Freddy. Mano, tu micro. Micro. Ya me hago, creo, ¿no? Ya. Gracias, Freddy. Ya sabemos tu vida, ahora sí. Gracias, gracias. Ya. Ya, listo. Bien por acá. Ahora sí, los elementos diferentes de hoy día van a ser los siguientes. Ya. Son las diagonales y las diagonales medias. Bueno, las diagonales ya habíamos visto en lo que viene a ser cuadriláteros. Ya.
por ejemplo, la diagonal AC, por acá, ¿no? Diagonal AC, ¿no? Que es la unión de dos vértices opuestos, ¿no? Pero quizás un término diferente, que hoy día vemos por acá, viene a ser la diagonal media, ¿ya? ¿Qué es la diagonal media? Es la unión de los puntos medios de dos lados opuestos. Por ejemplo, AB con DE, ¿no? Ubico sus puntos medios y lo unen, ¿correcto? GF con BC, ubico sus puntos medios y lo uno, ¿no? Profesor, profesor, y si ubico el punto medio M, que está por acá, ¿no? Y P, ¿no? Y uno PM, ¿también será diagonal media? También es diagonal media, ¿ya? También es diagonal media, ¿ya? Entonces, el término diferente que hoy día vamos a tocar es la diagonal media. Ahora nosotros vamos a enfocar nuestro estudio hoy día en solamente los polígonos cerrados, porque también hay un tema que es por los polígonos abiertos, pero ese tema no viene casi nunca, ¿ya? O nunca ha venido, ¿ya? Entonces, vamos a ubicarnos o solamente concentrarnos en los polígonos que se llegan a cerrar. ¿Está claro? Ya está. Entonces, de manera general, ahora vamos a ver que en cualquier polígono, los números de lados va a ser igual al número de vértices, va a ser igual al número de ángulos internos como externos, ¿ya? No te olvides de eso, número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos, también como externos, ¿está claro? Y creo que no me olvido nada más. Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados, tres ángulos, tres vértices, el cuadrado, cuatro lados, cuatro ángulos, cinco vértices, ¿no? Entonces N, el símbolo N, ¿no? O la letra N, la constante N, la variable N, va a representar esos tres elementos, ¿no? Ángulos internos, externos, vértices y número de lados, ¿ya? Pero generalmente lo vamos a asociar con el número de lados. No te olvides de eso, por favor. Ahora vamos a ver la clasificación de, en este caso, polígonos. Bueno, acá tenemos dos tipos de polígonos. El polígono convexo y el polígono no convexo o cóncavo. Es muy sencillo, ¿no? En el polígono convexo, bueno, en este caso será convexo cuando toda recta secante corta en dos puntos al polígono. O sea, toda recta que corte, ¿no? Que secante, que corte al polígono convexo, tiene que cortarlo en dos puntos, ¿ya? Entonces, significa que es un polígono convexo. Pero si no sucede eso, como este polígono, acá corta esta recta que corta el polígono, pero cortó en 1, 2, 3, en 4 puntos lo cortó, ¿no? Cortó en 4 puntos. Si sucede esto de acá, es un polígono no convexo o cóncavo, ¿ya? Es una manera muy sencilla de entenderlo. Bueno, esto, la región convexa como la región no convexa tiene una definición matemática del pertenece, inclusión, no inclusión, ¿no? Es un poco más elaborado, pero creo que estaría de más ponerlo porque se va a complicar mucho. Hasta acá no hay problema, ¿no, chicos? Todo bien, estamos vivos todavía. Hay vida en el salón. Estamos ready. Ya. Ese no es de que sí entendiste, ¿no, Alejandra? Sí, profe. Sí, ya. Muy bien. Ahora vayamos a ver la clasificación por la regularidad de sus lados. Por ejemplo, tenemos el polígono equilátero. ¿Qué es el polígono equilátero? El polígono equilátero es aquel polígono donde sus lados miden igual. Sus lados miden igual. Todos los lados miden igual. Mira, acá mide A, mide A, mide A, mide A. Mide. Todos miden igual, ¿no? Y es más, ¿no? En este caso, los ángulos son diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿ya? Solamente los lados miden igual. En este caso, los lados son congruentes, ¿no? Significa que los lados tienen la misma medida. ¿Está claro? Ya, no te preocupes. Al último vamos a hacer un pequeño repaso de todo. Bueno, acá, ahorita acabamos la teoría. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí, ya. Es muy poquito la teoría. Ahora vamos a ver el polígono equiángulo. El polígono equiángulo es aquel polígono, chicos, es aquel polígono donde sus ángulos internos miden igual. Repito, polígono equiángulo, ángulos internos miden igual. Alfa, alfa, alfa. Por lógica, ¿no? Si el ángulo interno mide igual, los ángulos o la medida de los ángulos externos también miden igual, ¿no? Tetita, 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 ¿ya? Profesor, profesor, en un polígono equiángulo los lados miden igual, no necesariamente, ¿ya? Los lados no miden igual, ¿ya? No vayan a pensar que porque es polígono equiángulo, los lados miden igual, no necesariamente. ¿Está claro? Ya. Ahora, esta fórmula me sirve para calcular el ángulo interior de un polígono equiángulo. Por ejemplo, nosotros ya de memoria tenemos que saber lo siguiente, ¿no?
¿Cuánto mide el ángulo interior de un triángulo equilátero? 60 grados. 60. 60 grados. De un cuadrado. 90. 90. École, muy bien. 90, ¿no? De un pentágono. 72. ¿Cuánto es su ángulo interior? 72. ¿Cuánto? 72. 72. Te noté insegura. Vamos a demostrarlo, ¿eh? Vamos a demostrarlo. Pero no hay que demostrar mucho, ¿no? Porque solamente tienes que reemplazarlo. Si tengo cinco lados, reemplazo en la fórmula, ¿no? Nada más. ¿Cuánto sería? A ver quién lo hizo. 5 menos 2 entre 5, ¿no? Quinta 1, quinta 36. Y acá me queda 3, ¿no? 36 por 3 acaba en 8. ¿Cuánto es? ¿Ciento? Creo. 108, ¿ya? 108 grados. 108. Correcto. Si es un hexágono regular. Creo que es un hexágono. Sí, es un hexágono, no aparece. Es un hexágono regular. ¿Cuánto mide su ángulo interno? Reemplaza, vamos. 120. 120, muy bien, ¿no? Y así sucesivamente voy. Pero digamos que estos los cuatro primeros de una criatura que también quiere aprender, ¿no? Bien, bien, vale. Sabe que la malo. Micro del país. Micro. Hay un micro. Micro. Pagarlo, por favor. Bótelo. No lo botes. Es de la Miscarina. Miscarina. Ajá, Miscarina es un micro. Ah, que no. Ah, ya, por eso dicen botes, lo malo son, ¿no? Deja la miscarina, quiere aprender. Ya, miren por acá. Ahora sabemos lo siguiente, ¿no? ¿Y el ángulo externo cuánto vale? Bueno, puedes aplicar esta fórmula o lo que le falta para 180. ¿Cuánto le falta para 180? 120, ¿no? Por acá, 90. Por acá, 72. Mi compañera hace un momento lo dijo. Y por acá, 60. Ya, muy bien. ¿Está claro? Ya está. Muy bien. Esto sucede, o esas son las fórmulas, ¿no? Que tenemos que aplicar si queremos saber la medida del ángulo interno en un polígono equiángulo. Ahora, estas fórmulas que están por acá, estas dos fórmulas, son válidas también cuando hablamos de un polígono equilátero. Perdón, un polígono regular. Un polígono regular. Ya. Repito, estas fórmulas también se cumplen en un polígono regular. ¿Por qué en un polígono regular? Porque en un polígono regular se cumple lo siguiente. Los lados también miden igual. Si acá mide L. Un momentito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede escribir? Parece que se ha demorado. Bueno, voy a explicarlo de esa manera, ¿no? Ya. En un polígono, en este caso, regular, los lados miden igual. Okay, bolita, 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 bolita. ¿Ya? Y también los ángulos internos también miden igual. Alfa, 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 alfa. Pero también los ángulos externos también miden igual, ¿no? Sucede lo mismo que está por acá. Solamente que la diferencia es que el polígono regular es la fusión de los dos, ¿no? Es fusión. Muy bien. Pero en el polígono regular sucede algo más. Ya, todo polígono regular tiene su centro. Repito, todo polígono regular tiene su centro. ¿Ya? Y todo polígono regular, por sus vértices, siempre va a pasar una circunferencia. ¿Está claro? ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Entonces, da la curiosidad que en la medida del ángulo en un polígono regular, ¿no? O mejor, la medida del ángulo central en un polígono regular es igual a la medida del ángulo exterior. ¿Cuánto mide el ángulo exterior acá? 360 entre n, ¿no? Y es la misma fórmula. Entonces, la medida del ángulo central con el ángulo exterior miden igual. Y acá le podía agregar, pero no podía escribir, no sé por qué. Sí se borra, no sé por qué. Bueno, no importa. Ya está. Ya. Y bueno, de igual manera, ¿no? La suma de la medida de los ángulos externos. Oh, perdón. La suma de la medida de los ángulos externos es 360, ¿no? Acá creo que hay un error. A ver, déjame revisarlo. Sí. A ver, quizás acá esta fórmula se redunda. Mira por acá. Acá hay una fórmula, mira.
para cualquier polígono, sea polígono equiángulo, equilátero, regular u otro tipo de polígono, la suma de la medida de los ángulos externos es 360 grados. Es 360 grados. Ahora, acá, esto debe decir, ¿no? El ángulo externo, este es el ángulo externo, es igual a 360 entre n. Ahí faltó corregir. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. Recuerden que estas fórmulas también son válidas para el polígono regular. Eso no se olviden, por favor. ¿Ya? Por favor. Listo. Muy bien. Ninguna. Gracias, Alejandro. Esas palabras negativas, Alejandra. Ninguna, no. Vengan por acá. Propiedades generales para todo polígono convexo. A ver, vamos a demostrar cada una de las propiedades. ¿Ya? Bueno, acá parece que se ha salido mal en la edición. Voy a corregir cada una. ¿Ya? A ver, dice, propiedades generales para polígonos convexos de n lados. Bueno, voy a dibujar un polígono. ¿Ya? Para ahorrarme tiempo, voy a dibujar un polígono. Voy a extraer un polígono que está por acá. ¿Ya? Voy a asumir, o vamos a asumir, que este es un polígono de n lados. ¿Ya? O sea, no es un hexágono, es de n lados, ¿ya? De forma general. Vamos por aquí. Y lo vamos a usar de ejemplo, ¿ya? Dice, vamos a corroborar esta fórmula. Dice, el número de diagonales trazadas desde un solo vértice, la fórmula dice que es n menos 3. El número de lados menos 3. ¿Será verdad esto? Vamos a corroborarlo. Desde este vértice que está por acá, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Estoy asumiendo que es un polígono de n lados, ¿no? ¿Ya? Listo. Que no está cerrado. ¿Cuántas diagonales puedo trazar? Dice n menos 3. ¿Pero por qué dice esa fórmula? Porque yo puedo trazar a todos los vértices del polígono menos a quién. Participen, menos al que está al costado, ¿no? Esto no es diagonal, este es lado, ¿no? ¿Quién más? Menos a el otro costado, ¿no? Y menos a él. El mismo. A él mismo, ¿no? Puedo trazar a todos menos a tres vértices, a él mismo. ¿Está claro? Ya está. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, menos, a todos menos a los dos costados y al mismo, ¿no? Ya está. Y cabe, queda, digamos, concluido que la demostración, esto es verdad, pues, esto es verdad. No puedo poner ni cheque. ¿Qué habrá pasado? Está bugueado, creo. Ya, bueno, no importa. Ya está. Muy bien, hasta acá está bien. Entonces, la primera fórmula está bien. El número de diagonales es igual a n menos 3. Viene por acá. Ahora sí. Ahora, la segunda fórmula vamos a demostrarlo. A ver. Entonces, yo asumo que desde este vértice puedo trazar n menos 3 diagonales. Desde este vértice también podré trazar n menos 3 diagonales. Del vértice de acá también podré trazar n menos 3 diagonales. Listo. Y trazado. Y para finalizar, ¿no? Esta parte que está por acá. Si yo quiero saber el número de diagonales, ¿cuánto es? ¿Cuántos vértices son? No me digan 6, ¿eh? Estamos asumiendo que tiene n vértices, ¿no? ¿Cuántas diagonales son? Perdón, ¿cuántos vértices son? N. Son n vértices. Entonces, ¿cuántas veces voy a sumar n menos 3 más n menos 3 más n menos 3 más n menos 3? ¿N veces? N veces. Entonces, como voy a sumarlo n veces, ¿qué se hace? Se multiplica, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Si multiplico 6 por 5... Esto es 6 más 6 más 6, ¿no? ¿Saben eso, no, chicos? Colegio, ¿no? Ya. Entonces, por acá, sería n por n menos 3. Repito, ¿esta parte se entiende? Sí. Si dices no, yo repito, chicos, no hay problema. ¿Alguien del salón que no haya entendido? Lo profe. Ya. ¿Me puede repetir un favor? Explíquelo, por favor. No es un favor, sino es una obligación. De profesor. Mira por acá. A ver.
este vértice, desde acá puedo trazar n-3 diagonales. Desde acá trazo n-3 diagonales. Desde acá también, y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿cuántos vértices puedo perdón, ¿cuántos vértices tiene este de acá, el polígono? Tiene, a ver. Tiene n vértices. Ya, tiene n vértices. Ya, porque es un polígono de n lados, n vértices. Entonces, por cada vértice yo voy a trazar una diagonal, chicos. Por cada vértice trazo una diagonal. ¿Ya? Perdón, trazo, digamos, n-3 diagonales, perdón. Por cada vértice trazo n-3 diagonales. Por este vértice trazo n-3 diagonales. Por este vértice trazo n-3 diagonales. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Listo. Ya. Pero son n vértices. Es por eso que yo multiplico n-3 por n. No sé si acá me quedó. Ahora sí quedó claro. Sí, ahora sí, profe. O lo hacemos con ejemplitos también. No hay problema. Ahora, ¿por qué entre dos? Vamos a verlo por qué. Vamos a analizar por acá. Si desde este vértice, que está por acá, conté esta diagonal, cuando llegue a este vértice, la voy a contar de nuevo. Y así va a pasar con cada diagonal. Toda diagonal, mira, por este vértice conté esta diagonal, pero cuando llegue a este vértice, la voy a contar de nuevo. Toda diagonal está siendo contada dos veces. Entonces, como toda diagonal está siendo contada dos veces, es por eso que lo divido entre dos, para que no se repitan, pues. ¿Esta parte se entendió? Sí, profe, sí. Sí, profesor. Sí, ¿no? ¿Está claro? Espero que sí, ¿eh, chicos? Yes. Muy bien. Es por eso que, bueno, acá se ve, acá debería ser así, ¿no? No se puede ni escribir, eso está mal. No se ve bien. Ni se puede poner... ya, bueno, no importa. Hasta acá está claro, ¿no, chicos? Ya, muy bien. Bueno, para ahorrar tiempo, ¿no? Quedaría como tarea, ¿no? El número de diagonales medias, perdón, el número de diagonales, ya, el número de diagonales trazadas desde m vértices consecutivos. Ya, ya. O sea, ¿qué significa esto? Que van a, el número de diagonales, por ejemplo, acá tengo tres vértices, ¿no? De estos tres vértices, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Pero estos tres vértices tienen que ser consecutivos. Ya. Entonces la fórmula es m por n menos m más 1 por m más 2, ¿no? Entre 2. ¿Está claro, chicos, hasta acá? ¿Todo bien, no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Listo. El número de triángulos determinados al trazar diagonales desde un solo vértice. Sencillísimo esto de acá. Vamos, chicos. Esto lo vamos a demostrar con figuras, ¿ya? Acá tengo un cuadrilátero cualquiera. Y acá tengo un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo un hexágono. Siempre con la tercera es la clave. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me dicen, ¿cuántos triángulos voy a formar al trazar diagonales desde un vértice, ¿no? Solo desde un vértice. Entonces por acá, de este vértice trazo una diagonal nada más, ¿no? ¿Cuántos triángulos formo? 1 y 2, ¿no? En el pentágono, una diagonal, otra. ¿Cuántos triángulos formo? 1, 2, 3. Del hexágono, lo mismo, ¿no? Desde un vértice, tracé 1, 2, 3 diagonales y por acá, 1, 2, 3, 4 vértices. ¿Cuál sería la fórmula general? ¿Cuántos lados tengo acá? Tengo 4 lados. ¿Cuántos lados tengo acá? 5 lados. ¿Cuántos lados tengo acá? 6 lados. Y para cualquier polígono, menos 2. Menos 3. Ah, no, menos 2. Ah, sí, menos 2. ¿Está claro? Entonces, nosotros no tenemos que estar formuleando ya. Las fórmulas, si no sabes de dónde salen, prácticamente es como tener
no sé, pues algo muerto, ¿no? Hay que saber de dónde salen, ¿de chicos? Muy bien. Acá está, ¿no? Bueno, acá está. Entonces, el 4, ¿no? No voy a copiar el texto para no, digamos, sea muy, perdamos tiempo mucho acá, mucho tiempo por acá. Entonces, el número de triángulos, ¿no? Trazados desde un vértice, ¿no? Es igual a n menos 2. ¿Hasta acá estamos bien, chicos? ¿Sí, no? ¿Todo claro? Sí, ya. Sí. Muy bien. Ya. Ahora, sigamos con estas tres figuras. Dice por acá la fórmula, la suma de la medida de los ángulos internos es 180 por el número de lados menos 2. Vamos a ver, demostrar esto. La suma de la medida de los ángulos internos dice que es 180 por el número de lados menos 2. ¿En RM o en aritmética han hecho sucesiones? Todavía. Ya, entonces voy a, solamente voy a hacer voy a generalizar, ¿ya? A ver, en un cuadrilátero, ¿cuántos suman los ángulos internos? 360. Pentágono. 180. Pentágono, 500. 540. 40, excelente, muy bien. Hexágono. 320. No. Triángulo. 180. ¿En cuánto aumenta? 380. En 180. Excelente, muy bien. A ver. Me dan un segundito, chicos. Ya acá sacan la clave. A ver, sacan la clave. Denme un segundito, por favor. Tengo una llamada urgente. Chicos, mil disculpas, ¿verdad? De una llamada urgente. Y ahora sí, sigamos, a ver, disculpa. A ver,
Entonces, acá hay una razón, ¿no? De 180 grados, ¿no? Entonces, y para acá es un polígono de n, bueno, acá le coloco de n, a ver, un momentito, de n cuando vale 3, ¿no? Entonces, cuando ustedes lleven sucesiones, van a poder interpretar este tipo de sucesiones, ¿ya? Cuando lleguen a ese tema, ¿ya? Si les explico acá, vamos a demorar un montón, ¿ya? Pero cuando lleven a ese tema, van a poder interpretar y sacar una fórmula general para todo esto. Entonces, en conclusión, sacando esa fórmula general por sucesiones, te sale esta fórmula que está por acá. ¿Está claro? Cuando n vale 1, cuando n vale 3, es un triángulo, ¿no? Te da 180. Cuando n vale 4, te da 360. Y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿No está acá? ¿Sí, no, chicos? Ya. Sí, pero. Listo. Sí, pero. Ya está. Bueno. Y la última fórmula ya para no, bueno, las dos últimas fórmulas. Aunque quedan dos más todavía. Oh, son 9 fórmulas. Vamos a ponerlo por acá. La fórmula número 6, ya. La suma de la medida de los ángulos externos es igual a 360 grados. Ya, para cualquier polígono. Ya. Esta fórmula no es tan necesario, pero si quieren ustedes lo pueden anotar, ¿ya? Ahora, había una fórmula más. Que es, al inicio nosotros habíamos tocado lo que viene a ser la diagonal media. La diagonal media. Que voy a demostrarlo por acá, a ver. Listo. ¿Dónde estamos? Por acá. Mejor dibujo un polígono para que se den cuenta. Vamos por acá. A ver. Miren por acá. Acá tengo lo siguiente. Tengo un polígono de n lados. O sea, no lo cierro por eso, porque tiene n lados. N lados. N es el número de lados. Listo. Muy bien. Ubico su punto medio. Ya. Ubico el punto medio de un lado. Y desde ese punto medio trazo hacia el otro ladito. Y así voy trazando, ¿no? Hacia cada ladito. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Listo. Ya está. Y así sucesivamente, ¿no? Contra cada lado. Con cada lado. Ya está. Pregunta, ¿cuántas diagonales medias puedo trazar desde un vértice? Desde un vértice. Solo razonemos un poco nada más. En este lado está el punto medio, ¿no? Puedo trazar diagonales medias a todos los lados, menos a quién. A él. A sí mismo. A sí mismo. N menos 1. Y si yo quiero conocer el número total, ¿no? De diagonales medias. Diagonales medias. ¿A qué sería igual? Recuerda que de igual manera se van a repetir, ¿no? Cuando esté por acá, lo voy a contar de nuevo. Cuando esté por acá, lo cuento de nuevo. Voy a contar de nuevo ambas diagonales medias, ¿no? O las diagonales medias, ¿no? Todas las diagonales medias están siendo contadas dos veces. Es por eso que sería n menos 1 por el número de vértices entre 2. Para eliminar las repetidas. Está claro, se entiende la lógica de las fórmulas. Es una fórmula que está por así, ¿no? Tiene un sentido. ¿Ya, chicos? ¿Hasta acá todo claro? Profesor, ¿alguna pregunta? Profesor, explicaría la última. Sí, no te preocupes. Ya. Por este vértice de acá, puedo trazar, digamos, por este punto medio, perdón, de este lado, puedo trazar n menos 1 diagonales, ¿no? Puedo trazar a todos los lados, menos a él mismo, ¿no? Entonces, desde un punto medio, puedo trazar n menos 1 diagonales. Ya está. ¿Pero cuántos puntos medios hay? Hay un punto medio por lado, ¿no? Entonces, como hay un punto medio por lado, y yo sé que hay n lados, es por eso que a todo esto n menos 1 lo multiplico por n. ¿Está claro? Para saber cuántas diagonales hay, ¿no? Entonces, por acá
desde por acá, por este vértice también, multiplico por n. Por acá, por el 2, también multiplico por n, ¿no? Todos multiplico por n. Perdón, a n menos 1 diagonales le multiplico por n, ¿no? Porque por este vértice me da n menos 1 diagonales. Por acá también me da n menos 1 diagonales. Por acá también me da n menos 1 diagonales, ¿no? Cada punto medio de cada lado me da n menos 1 diagonales. Pero como son n lados, n menos 1 por n me da el total. Pero siendo, digamos, cuidadoso. ¿Por qué? Porque yo por este vértice que está por acá, conté esta diagonal media. Conté. También conté esta diagonal media. Y así conté todas, ¿no? Pero cuando yo esté por acá, y también yo sé que acá hay n menos 1 diagonales, voy a contarlo nuevamente. Lo cuento nuevamente. Entonces, al momento de contar, estoy contando una desde este vértice y otra desde este otro vértice, ¿no? Estoy contando una y por acá también dos veces. Y así va a pasar con cada diagonal. Estoy contándole dos veces. Es por eso que se divide entre dos para que no se repitan. Yo sé que esta parte es un poquito difícil de entender, pero hagan el esfuerzo ahí. Si no, igual le piden a un compañero que, digamos, o un amigo, ¿no? Que les explique un poquito más rápido, más lento, ¿no? Como estamos en clases, quizás tenemos que avanzar un poquito más rápido. O si no, ya me escriben al Facebook. Yo les ayudo. ¿Hasta acá, chicos, todo bien? El profe se entendió. Gracias. Se entendió. Ya. Entonces, hemos abarcado la gran cantidad de fórmulas, ¿ya, chicos? Y las demostraciones de cada fórmula. Bueno, no de todas, de la gran mayoría. ¿Ya? Son todas las fórmulas que tenemos que saber del polígono. ¿Está claro? Preguntan si es que puede explicar el tercero. El tercero es de acá. Ah, ya. El tercero justamente lo voy a hacer en un problema. ¿Ya? El tercero lo dejé porque pueden complicar un poquito más y tenía miedo de que huelen. Pero en un problema va a ser más visible, ya. No lo voy a hacer por la fórmula, lo voy a hacer por deducción. ¿Ya? Hay un problema justo en su librito que se presta para el tercero. Bueno, chicos, entonces con esta parte acabamos la parte teórica, ya, de polígonos, ya, y vayamos a la parte teórica de cuadriláteros. A ver. Por acá ya lo tenía listo, ¿dónde estás? Te perdiste. A ver, un momentito. Debe estar acá. Deme un segundito. Cuadriláteros. Qué raro. A ver, denme un segundito por acá, yo lo tenía listo ya, pero... Acá está. No, pero ese es el antiguo, quiero ver el nuevo. Acá está, no lo había visto. Ya. Ahí les comparto la pantalla. Igual les voy a compartir todos los archivos que tengo para que avance. Ya, chicos, ahora sí, vamos a ver del tema de hoy día. Otro tema, son dos temas en uno, por eso les dije que va a ser un día un poco teórico. Ya. Pero vamos. A ver, el tema que sigue es el tema de cuadriláteros. Ya. También es un tema amplio, pero nos estamos siendo forzados a hacer todo en una clase. Bueno, comencemos a ver. Miren por acá. El tema de acá... Es muy sencillo ya. Bueno, ya acá tenemos los elementos conocidos, los vértices, los lados, las longitudes, ya conocemos esos elementos. Y ahí también lo vimos en polígono. Pero acá aparece también la diagonal, ¿no? AC es diagonal y BD es diagonal. Pero también aparece un término interesante acá, que son los lados opuestos. Por ejemplo, AB con CD son lados opuestos. ¿Por qué? Porque se oponen. BC con AD son lados opuestos también porque se oponen. Nada más simple, ¿no? ¿Por qué menciono este término? Porque también aparecen los problemitas, ¿ya? Los lados opuestos. ¿Está claro? Bueno, también sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. ¿Ya? Y acá es un poco de lo mismo, porque vamos a ver lo que viene a ser el cuadrilátero convexo y el cuadrilátero no convexo, ¿ya? Que es... muy similar, ¿no? Es cuando una recta secante, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Corta, ¿no?
en dos puntos al cuadrilátero. ¿Listo? Y por acá, cuando tengo otro cuadrilátero, pero en este caso, esta recta secante corta en más de dos puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces sería un cuadrilátero no convexo o cóncavo. También otro nombre, no convexo o cóncavo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, base a esta, digamos, definición ya de cuadriláteros, vamos a ver la clasificación de cuadriláteros. A ver. El primer tipo de cuadrilátero que vamos a ver hoy día es el trapezoide. El trapezoide, ¿ya? ¿Qué es el trapezoide? El trapezoide va a ser aquel cuadrilátero, chicos, que no tiene ningún par de lados paralelos, ¿ya? Por ejemplo, BC con AD no son paralelos, como AB con CD no son paralelos. ¿Está claro? Ya. Bueno, acá tengo la definición. Son cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo al otro. ¿Está claro? Ya está. Nada más. Muy sencilla la definición. Ahora, acá hay algunos teoremas que te van a servir para el tema de áreas. Por ejemplo, si tengo un trapezoide, ¿ya? Y uno los puntos medios de cada lado, como está por acá, lo que voy a formar, este cuadrilátero ABCD, va a ser un paralelogramo. Y todavía no sabemos qué es un paralelogramo, que lo vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Pero sabes que si unen los puntos medios de los lados de un trapezoide, formo un paralelogramo, no te olvides. Lo mismo sucede cuando tengo un trapezoide cóncavo o no convexo. Uno de sus puntos medios, igual, voy a formar un paralelogramo. No te olvides de eso. Muy bien. Y bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿ya? Lo que viene a ser el trapezoide simétrico convexo. ¿Qué es el trapezoide simétrico convexo? ¿Se puede borrar esto? Sí. Ya. A ver. El trapezoide simétrico convexo, ¿ya? Que es muy raro que venga en agraria, es muy raro, pero lo he colocado acá, ¿ya? Por si acaso. En los problemas de su boletín puede venir, ¿ya? Pero miren por acá. En el trapezoide simétrico convexo, se dice simétrico, ¿por qué? Porque una diagonal actúa como espejo, ¿ya? Todo lo que se cumple arriba es igual a todo lo que se cumple por abajo. Y una diagonal es mediatriz de la otra. Repito, una diagonal es mediatriz de la otra. O sea, es perpendicular, que sabemos, y lo divide en segmentos de igual longitud. Y si esta diagonal es mediatriz de esta diagonal, ese triángulo es isósceles, pues. El de acá también es isósceles. Entonces, hemos concluido que en un trapezoide simétrico convexo, AC es mediatriz de AB. ¿Está claro? Esta diagonal actúa como espejo. Si desde este punto trazo una perpendicular, desde ese mismo punto trazo otra perpendicular, estas longitudes son iguales. O también, desde este punto trazo hacia B, y por acá hacia D, como es un espejo, también mide igual. Se le conoce como el eje de simetría. Lo mismo sucede por acá, ¿no? Solamente que acá es un trapezoide no convexo o cóncavo, es lo mismo, ¿no? La prolongación de AC o la recta AC es mediatriz de BD, ¿no? Igualito, ¿no? Es como un espejo. No hay nada más, digamos, no hay nada novedoso por acá, es lo mismo. ¿Alguna pregunta está acá, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Todo claro. Listo, ya. Y ahora vamos a ver lo que es el trapecio. Ya, esta figura viene en exámenes de admisión. Así que, bueno, los otros también vienen, ¿no? Pero como que no es muy común, ¿no? El trapecio... Sí, el trapecio sí es común, ¿ya? El trapecio sí es una figura que es muy tocada, así que no solamente en geometría plana, también en geometría del espacio, así que atentos. Ya, muy bien. Entonces sigamos. Ahora, miren por acá. Tengo el trapecio. A ver, el trapecio solamente tienen que saber lo siguiente. Es aquel cuadrilátero donde dos de sus lados son paralelos. Y a esos lados paralelos son conocidos como bases. Ya, bueno, acá tengo la definición, si quieren ustedes se memorizan, pero simplemente es dos de sus lados son paralelos y a esos lados paralelos son bases. Base menor y base mayor. Base menor porque es más pequeña, ¿no? Y base mayor es porque tiene mayor longitud. Por acá, son cuadriláteros que tienen dos lados opuestos paralelos y se les llama base menor y base mayor. Ya. Repito, son cuadriláteros que tienen dos lados opuestos paralelos. Se les llama base menor y base mayor. ¿Está claro?
Muy bien. Hasta acá ninguna duda, ¿no, chicos? Ya está. Repito, los únicos lados que son paralelos son las bases. Listo. AD base mayor, BC mayor. Ahora acá aparece algo importante, que es la base media. ¿Qué es la base media? Es la unión de los puntos medios de los lados que no son paralelos. M es punto medio de AB, N es punto medio de CD. Uno de esos puntos medios y esa es la base media. MN es la base media. O en los libros de la CEPRE agraria, se le conoce como mediana. ¿Ya? A veces que ya no es de la CEPRE porque de la CEPRE viene, ¿no? Así que, atentos, ¿no? Cuando estudian biología, también compras el libro de la CEPRE también. Está muy De ahí vienen, ¿no? Las partes teóricas, ¿no? No vayan a estudiar de uno que pasa a Marcos, que es, tiene sus diferencias, ¿no? Miren por acá. Y acá está, ¿no? Claro está que la base, las bases son paralelas y también la base media es paralela con las bases menor y mayor. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Muy bien. ¿Quién es el Android 65? ¿Qué pasó? Maricielo de Lumbreras. En Lumbreras es un libro muy gordito, ¿no? Miren por acá, a ver. Propiedades del trapecio. A ver, atentos por acá. A ver, existen dos propiedades importantes. Primero es que se van a relacionar la base menor, la base media y la base mayor. ¿Qué se cumple acá? Que la longitud de la base media, X, es igual a la semisuma de las longitudes de la base menor y mayor. X es igual a A más B entre 2. ¿Está claro? Listo. Y por acá, acá tengo un trapecio, también, ¿no? Y trazo sus diagonales. He trazado las diagonales. Entonces, por acá, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Que la unión de los puntos medios de las diagonales, por ejemplo, M es punto medio de AC, culebrita, culebrita, N es punto medio de BD, bolita, bolita, uno de sus puntos medios, y acá va a ser lo contrario, ¿no? La semidiferencia de las longitudes de las bases, ¿no? A, base mayor, menos base menor, entre 2. Recuerden que estos tres son paralelos, y también por acá estos tres son paralelos. Me gustaría demostrar cada fórmula. Bueno, acá tengo la demostración ya hecha. Ustedes lo pueden, lo analizan ya, pero vamos a ir a tomarnos un... Como son dos teorías, vamos a tomarlo más tiempo, ¿ya? Así que hay que hacer los problemas también. Pero acá, esto igual va a estar adjuntado en su PDF y lo pueden averiguar, ¿no? Por ejemplo, acá, de manera sencilla, ¿no? Para demostrar, acá está demostrado ya, el triángulo BSN es congruente con el triángulo, por acá, LDN. Son congruentes, ¿no? Es el congruente por el caso ALA. Ahí se van a dar cuenta más adelante cuando ustedes revisen su PDF. ¿Ya? Son congruentes. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Todo bien? Claro, profesor. Ya está. Muy bien. Gracias por responder. Muy bien. Ahora pasemos por acá. El trapecio escaleno o también este... Perdón, y también el trapecio rectángulo, ¿no? El trapecio escaleno. ¿Qué es el trapecio escaleno? El trapecio escaleno es aquel trapecio que tiene dos bases paralelas. Base menor, base mayor, ¿no? Sigue siendo trapecio, ¿no? Pero en este caso, en el trapecio escaleno, los lados opuestos tienen diferente longitud, A diferente de C. Y también los ángulos que también que se le ponen a esos lados opuestos también son de diferente medida, ¿ya? En cambio, en el trapecio rectángulo, ¿no? Rectángulo es porque este trapecio, dos de sus ángulos son rectos. Acá va el 90, acá en A es 90, en B es 90. Correcto, ya. Sigue siendo un trapecio, BC paralela a AD. Pero acá sucede algo particular. Si yo ubico el punto medio de un lado no paralelo, en este caso de este lado, ¿no? No paralelo y tampoco forman 90, ya. Ubico el punto medio de este lado CD. Punto medio, culebrita, culebrita. Desde ese punto medio trazo hacia A y trazo hacia B, el triángulo formado es un triángulo isósceles.
Ojo, esto solamente es válido para un trapecio rectángulo. En otro trapecio no es válido. ¿Está claro? Atentos por acá, por favor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hasta acá ninguna duda, ¿no, chicos? Ya saben cuáles son los tipos de trapecio. Ahora, algo sí que es que ha venido en el examen de admisión es el trapecio isósceles, ¿no? Siempre la figura isósceles es muy representativa en el curso de geometría, ¿no? En el trapecio isósceles, chicos, es aquel trapecio, ¿no?, que tiene dos lados de igual longitud. Acá mide L, acá mide L. Repito, dos lados de igual longitud. Acá mide L, acá mide L. ¿Qué más se cumple acá? ¿No? Que las diagonales también miden igual. Mide D, mide D. Que estos ángulos opuestos a los lados de igual longitud son iguales, ¿no? Miden igual, perdón. A L se lo pone teta, a L también se lo pone teta. A la diagonal con la base mayor mide alfa, a la diagonal con la, a la otra diagonal con la base mayor también mide alfa, ¿no? Entonces es una figura muy simétrica, ¿no? Ya está. Ahora acá sucede algo bien particular, propio del trapecio isósceles. Mira por acá. El triángulo ABH, que está por acá, con el triángulo CFD, ¿no?, generados al trazar la altura BH y al trazar la altura CF, estos triángulos señalados con la manito que está por acá, son congruentes. Son congruentes. No te olvides, son congruentes. Muy bien. La longitud desde el vértice A hasta el pie de la primera perpendicular, esta longitud que mide X, va a ser igual a la semidiferencia, ¿no? Base mayor menos base menor entre los... ¿Esto qué te hace acordar? ¿Esto qué es? ¿A qué te hace acordar esto? Vamos. Ya se acordará la unión de los puntos medios ¿de quién? ¿Diagonales? De las diagonales. Es lo mismo, es la misma fórmula, ¿ya? Es la misma fórmula. Y también, muy bien, esta longitud Y es igual a la semisuma de las longitudes de las bases. A más B entre 2. ¿Y esto qué te vas a acordar? A la base media o mediana, ¿no? ¿Ya? Muchos alumnos se olvidan de este de estos dos conceptos, ¿ya? Que esto vale X, profesor. Que esto vale Y, profesor. Eso solamente sucede en el trapecio isósceles. No en otro trapecio, solo exclusivo del trapecio isósceles. Es igual que tu enamorado, exclusivo de ti, ¿no? No de otro. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí. Ya. Listo. Eso decía. Muy bien. Y ahora sí ya llegamos a ver a Patricio. ¿Sí estás tú en esta cuarentena, ¿no? Gordito y con tu tango, con tu chorro por acá. A ver, vamos por acá. Vamos a ver quizás lo que viene a ser los paralelogramos, que es quizás algo que ustedes ya conocen, pero que acá le vamos a dar un esquema más matemático, ¿ya? Muy bien. Primero tenemos acá el romboide. El romboide. ¿Qué es el romboide? Ya, mira. A ver, todas las figuras que vamos a ver acá son paralelogramos, ¿ya? El romboide, el rectángulo, el rombo, el cuadrado, son paralelogramos. ¿Está claro? Son paralelogramos. No te olvides, son paralelogramos. ¿Listo? ¿Ya? Ya. El romboide es un tipo de paralelogramo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de este romboide con respecto a otros paralelogramos? Bueno, lo común, mencionamos lo común, ¿no? En un romboide, los lados opuestos son paralelos. BC con AD son paralelos. AB con CD son paralelos. Los lados opuestos miden igual. Acá mide B, acá mide B, acá mide A, acá mide A. ¿Está claro? Ya está. Muy bien. Listo. Ahora, en un romboide, al trazar las diagonales, estas diagonales se bisecan. ¿Qué quiere decir se bisecan? Ya lo mencionamos en otras clases, que se cortan en dos segmentos de igual longitud. Acá mide culebrita, de A a O mide culebrita, y de O a C mide culebrita. Por acá, de B a O mide tronquito, y de O a D mide tronquito. Se bisecan, se cortan en partes iguales. En un romboide, jamás tronquito va a ser igual a culebrita, ¿no? Si no, no sería un romboide, ¿ya? No puede pasar eso, no puede pasar eso, estoy avisando. También en un romboide, los ángulos internos
deben ser diferentes de 90. Voy a colocarlo por acá, entonces olvidar. Alfa diferente de 90. No puede ser 90, si no, no sería un romboide. Teta diferente de 90. Pregunta, ¿cuánto suman alfa más teta? ¿180? Excelente, 180. Como son paralelas BC con AD, dos internos, ¿cuánto suman? Vamos, primer día de clases. 180 grados. ¿No? Porque son paralelas. Pues, suman 180 grados. ¿Está claro? Muy bien, 180 grados. Y también en un romboide, si acá mide tetita, el opuesto también mide tetita. Si acá mide alfita, el opuesto mide alfita. ¿Está claro? Bueno, y H es la altura, ¿no? O la distancia entre los lados paralelos. H, H. ¿Está claro? La distancia, la altura del romboide. Ya. Obviamente que la altura en este caso es de BC y AD, ¿no? También hay una altura con AB y CD, ¿no? Sería por acá, ¿no? Sería otra longitud. Ya. Bueno, mientras más practiquemos, vamos a darnos cuenta que hay más detalles dentro de cada figura. ¿Ya? No estoy colocando todos. Y el rectángulo, que es una figura conocida por nosotros, ¿no? Es aquel paralelogramo donde sus ángulos internos miden 90, pero la gran diferencia es que en el rectángulo sus dos dimensiones son diferentes. A diferente de B. Los ángulos internos miden 90, pero A con B son diferentes. No pueden ser iguales, si no, no sería un rectángulo. ¿Ya? Y también, al trazar las diagonales del rectángulo, chicos, estas diagonales se bisecan también, ¿no? Cuerdita, cuerdita, perdón, culebrita, culebrita, tronquito, tronquito. Pero, ¿qué sucede acá? Que en un rectángulo, las diagonales miden igual. AC es igual a BD. Acá no lo coloqué, voy a colocarlo acá abajito. AC es igual a BD. O sea, si todo esto mide 2L, todo esto mide 2L. Pero como se bisecan, acá será L, acá será L, acá será L, acá será L. Por lo tanto, si soy observador, acá tengo un triángulo isósceles, LL, acá tengo otro triángulo isósceles, LL, acá tengo otro triángulo isósceles, LL, y por acá también. ¿Está claro? Entonces son condiciones, ¿no?, de un rectángulo. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ya. Ya para finalizar, ¿no? Para finalizar, ninguno. Ya. El rombo y el cuadrado, ¿no? El rombo es aquel paralelogramo donde sus lados, o sus lados y sus lados, tienen la misma longitud. Miden A, miden A, miden A. Pero también en un rombo, al trazar las diagonales, el ángulo que forman es 90. Y también las diagonales se bisecan, ¿no? D y D, L y L, se bisecan. Y también, como ustedes pueden observar por acá, si acá mide 2 alfa, acá mide 2 alfa. Si acá mide 2 tetita, acá mide 2 tetita. Y también, las diagonales, como pueden observar, son bisectrices. En un rombo, las diagonales son bisectrices. No te olvides de eso. ¿Ya? Muy bien. Y también, ¿no? Concluyo que 2 alfa con 2 tetita son diferentes de 90. Si no, no sería un rombo. ¿Ya? Muy bien. Y por último, la figura más conocida por nosotros desde el inicial es el cuadrado. El cuadrado, bueno, ya acá más a detalle, es aquella figura, aquel paralelogramo, donde sus lados también miden igual, ¿no? Pero la gran diferencia es que acá, en un cuadrado, los ángulos internos sí miden 90. Acá mide 90, mide 90, mide 90. ¿Está claro? Ya. Y es más, las diagonales del cuadrado forman también 90, al igual que el rombo, ¿no? Pero también la diagonal del cuadrado con los lados forman el ángulo de 45. Mira, esta diagonal con este lado forma 45, igual por acá, ¿no? 45, 45. ¿No? Entonces, por acá observamos que acá tengo un triángulo de 45 grados, mira por acá.
tengo un triángulo de 45 grados, donde el cateto mide A, el otro cateto también mide A. La hipotenusa mide A raíz de 2, pero como las diagonales se bisecan, A raíz de 2 medios, A raíz de 2 medios. Igual por acá, ¿no? Acá es A, A, acá sería A raíz de 2 todo, pero como las diagonales se bisecan, A raíz multiplicado por la raíz de 2 entre 2, y acá también lo mismo, ¿no? Listo. Es el triángulo conocido por nosotros, ¿no? Eso ya, ese triángulo ya lo conocemos, pues no tenemos que explicarlo. Ahora, algo particular del cuadrado es que también la diagonal actúa como eje de simetría. Es un espejo. Agarré un punto por acá y lo uní a este vértice y lo uní a este vértice, ¿no? Esta diagonal mide K, perdón, este segmento mide K, este segmento mide K. Esta diagonal es eje de simetría. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Listo. Sí, profesor. Y ahora vayamos a lo que te interesa. Bueno, gracias por escuchar la clase. Que, bueno, salió, creo que más o menos. Ya lo, nos vemos la próxima vez con el tema de circunferencia, creo que toca, ¿no? ¿Eh, chicos? Ya, bueno. Entonces, por acá, ¿no? Hay que dar una respuesta. Yo sé que es mucha teoría para una clase, ¿ya? Pero hay que hacerlo porque se necesita saber eso. A ver, chicos, vamos por acá. Como no hay ninguna pregunta, chicos, vamos a... Este es el regular. Ahí está, estamos acá ya. Vamos a hacer 5 problemas de polígonos y 5 problemas... O creo que como nos quedan 15 minutos, serán 3 problemas de polígonos y 3 problemas de cuadrilátero. ¿Está bien? ¿Ya? Lo malo que en su libro, ¿ya? Los problemas que han puesto no son problemas así como que para un nivel básico. Es para un nivel intermedio, hasta un poquito más. Sobre todo en la segunda parte de cuadriláteros. Pero bueno, ahí está, y así que hay que asumirlo y con paciencia y estando muy atentos, vamos a entenderlo. ¿Ya? Vamos por acá. Primer problema. 3, 3, ¿ya? Ya. En un polígono equiángulo, polígono equiángulo, a ver, participen, polígono equiángulo, ¿qué era? Todos sus ángulos congruentes. Excelente. La relación que están, la relación en que están la medida de su ángulo interior y exterior es de 5 a 1. Entonces, por fórmula, la medida del ángulo interno de un polígono equiángulo es 180 por el número de lados menos 2 entre el número de lados, ¿no? Es el ángulo interno, ¿no? La medida del ángulo interno. ¿Y la medida del ángulo externo cuánto es? 360 entre el número de lados, ¿no? Solo estoy aplicando las fórmulas. Dice que esa relación es de 5 a 1, ¿no? O sea, el cociente, la división, es de 5 a 1. 5 entre 1, ¿cuánto es 5, no? Por acá voy a colocarlo de manera, de esta manera, ¿no? Voy a ser muy paciente acá. Ya, voy a hacerlo paso por paso. Si ustedes ya lo hicieron, avancen, avancen. Para mí no hay problema, avancen, avancen. De 5 a 1. Listo. En ese orden me lo dicen. Listo. Bueno, medios. Mira, acá se puede eliminar, pero voy a aplicar medios y extremos para los que tienen dudas. Medios y extremos. 180 por el número de lados menos 2 por n entre 360 por n, ¿no? 5 entre 1, 5. Por acá. Eliminamos adiós n, adiós n. 180ava, 1. 180ava, 2. Y ya para finalizar, este 2 que está abajo, ¿no? 2 por 5, n menos 2 es igual a 2 por 5, que es 10. N vale 2. El número de lados, el número de vértices, el número de ángulos internos y externos es 12. Calcule el número de diagonales de dicho polígono. El número de diagonales, ¿a qué es igual? Al número de lados, por el número de lados menos 3, menos 3.
¿Entre? Dos. Entre dos. Doce por doce menos tres entre dos. ¿Cuánto es esto acá? ¿Son seis por nueve? ¿Sí? A ver, ¿54? Casita, profe. Excelente. 54. ¿Estaba difícil? No. ¿O sí? No creo, ¿no, chicos? No muy difícil, ya. No muy difícil, por no decir. Ya. ¿Qué? ¿Cuál era el detalle acá? Interpretar la ecuación. Sobre todo los problemas de polígonos, vamos a tener que interpretar las ecuaciones. Ya. Planteo de ecuaciones, es algo ya que en RM lo pueden, digamos, confirmar mejor, ¿ya? O si no, se compran su librito, el Lumbreras, también hay un tema planteo de ecuaciones, o el de Cuscano también. Tienen que saber planteo de ecuaciones, porque no solamente es de RM, viene de todos los cursos. Dice, en un polígono convexo, la relación en que están la suma de sus medidas, perdón, la suma de sus ángulos internos. Ya, chicos, ¿esto es lo mismo? ¿O me parece? A ver, dice, pero cambia la cosita acá un poquito, ¿no? Y dice, ya, acá no es un polígono equiángulo, pero es un polígono convexo, o sea, cualquier polígono. La relación en que están la suma de sus ángulos internos, la suma de la medida de los ángulos internos, ¿cuánto es? 180 por el número de lados menos 2. Esa es la fórmula, ¿no? Y la suma de sus ángulos externos, ¿cuánto es la suma de los ángulos externos? Vamos. 360. Dice que esta relación está... Es 8, ¿no? Ah, entonces 180 por el número de lados menos 2 entre 360, ¿no? Dice que esa relación matemática no tóxica es 8. 180ava, 1, 180ava, 2. ¿No? N menos 2. El 2 pasa a multiplicar, ¿no? Que está abajo pasa a multiplicar. 8 por 2, 16. 18, la nota que aspiras. Calcule el número de diagonales que se pueden trazar desde 4 vértices consecutivos. Ya, bueno. Ya, acá dijimos que le íbamos a demostrar, ¿no? Ya, así que no lo voy a hacer por la fórmula. No lo voy a hacer por la fórmula. Pero atentos para que no huelen ya. Por favor, atentísimo, atentísimo. Calcule el número de diagonales que se pueden trazar desde 4 vértices consecutivos, es decir, 1, 2, 3, 4. Acá son 4 vértices consecutivos. No voy a dibujar mi polígono de 18 lados, no lo voy a hacer. Vamos a hacerlo de una manera general. Ya. Y ustedes, si ustedes quieren, apliquen la fórmula. Eso es más rápido, creo. A ver, vamos a pensar. Desde el vértice 1, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Pensemos. ¿Puedo trazar a todos, menos a quiénes? Acá. ¿A todos, menos a quiénes? Menos al que está a su costado. A los dos que están a su costado y al mismo, ¿no? Si tengo un polígono de n lados, ¿cuántos diagonales puedo trazar desde este vértice? 16. N menos 3, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Desde este vértice puedo trazar N menos 3 diagonales. ¿Está claro? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Puedo trazar a todos menos a él mismo y a los que están a su costado. Listo. Desde el vértice 2, lo mismo, ¿no? A todos menos a él mismo, ¿no? N menos 3 también. Acá ya cambia la cosa. Ya. ¿Por qué cambia la cosa por acá? Por lo siguiente. Ya. Es que a mí me piden trazar las diagonales solamente desde los vértices consecutivos. 1, 2, 3, 4. Puedo hacer a todos menos el mismo, a todos menos el mismo en los costados. Ya. Se sigue repitiendo el patrón. Ahora, cuando yo conté la diagonal B sub 1, conté ya esta diagonal, ¿no? Ya la conté ya.
Entonces, desde este vértice puedo trazar n menos 3 diagonales. Pero yo ya conté esta diagonal ya con este vértice de acá al inicio. Es por eso que le resto 1. ¿Está claro? ¿Sí o no? Vamos, chicos. Es por eso que le resto 1. Nadie dice nada, están volando. Sí, profesor. ¿Podría repetir? Sí, sí, voy a repetir. Muy bien, ya. De cero. Desde un vértice, por la fórmula, puedo trazar n menos 3 diagonales. N menos 3, ya está. Desde este vértice trazo n menos 3 diagonales. Me está lajeando un poquito. Desde este vértice trazo n menos 3 diagonales. Muy bien. A todos menos a los que están a su costado y al mismo. Igual por acá, ¿no? A todos menos al que está a su costado y al mismo, ¿no? También. Pero acá cambia la cosa porque cuando yo, digamos, comencé a contar desde acá, conté esta diagonal, pero cuando esté por acá, voy a contar de nuevo esta diagonal. Voy a contar de nuevo. Esta diagonal ha sido contada una vez y cuando llegue por acá, lo conté otra vez, le conté dos veces. Es por eso que si yo desde un vértice puedo trazar n menos 3 diagonales, le resto menos 1. ¿Por qué? Porque ya lo conté esta vez. Ya lo tengo contado por acá. Espero que se me haya entendido. No encuentro otra manera de explicarlo mucho mejor. Ya. Ahora miren por acá. Desde el vértice 4, ya. Ojo, los demás vértices, digamos, no me importa porque son solamente estos 4 vértices, según el problema. Desde el vértice 4, a ver. Desde todo vértice se puede trazar n menos 3 diagonales. Eso sí, ya sabemos. Por propiedad, ¿no? Desde todo vértice se puede trazar n menos 3 diagonales. Pero con el vértice 4, con respecto a los 3 puntos que están por acá, de B sub 2, ya lo conté ya. Lo estaría contando 2 veces, ¿no? Y de B sub 1, también ya lo conté ya. Entonces, por lo tanto, le quito un menos 1 desde esta diagonal y otro menos 1 de esta otra diagonal. Por ende, acá me queda que todo esto, ¿cuánto es? Todo esto vendría a ser n menos 5 y esto vendría a ser, por acá le voy a poner n menos 4. Ya. Entonces, dice por acá, calcule el número de diagonales que se puede trazar desde 4 vértices consecutivos. De estos 4 vértices consecutivos, puedo trazar n menos 3 más n menos 3 más n menos 4 más n menos 5. ¿No? Listo. Acá me queda 1, 2, 3, 4n. 4n. Menos. No, a ver, 1, 2, 3, 4n menos. Menos 15. Menos 15, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto vale n? 18, ¿no? Templadas. 18. 18 por 4, 72. 72 menos 15. ¿Cuánto es 72 menos 15? 57. ¿Acá ven 7? 57 o 67. 57, ¿no? 57. Sí, 57. Espero que se haya entendido, chicos. Ya. Con fórmula nomás. Bueno, ya, esta era la demostración de la fórmula, ¿ya, chicos? Ya, es como la demostración de la fórmula, ¿ya? Cuenta cómo es, ¿ya? Es así como se razona para hallar la respuesta, ¿ya? Hacerla por fórmula sí es válido, o sea, no digo que no sea válido, es más, te ahorras tiempo, ¿no? Es válido, ¿no? Pero en esta etapa de preparación, ¿no? Lo que queremos es que también razones, ¿ya? Y no solamente yo como profesor, sino todos los profesores creo que buscan eso, que tú razones, que piensas, porque en química hay muchas fórmulas, pero tienes que razonar el por qué. Y mientras más sepas el por qué, ¿no? Los problemas más difíciles van a ser más sencillos. Pero ¿qué tal si a tu fórmula acá le cambian un dato, ¿no? Le cambian un dato, ¿no? Entonces, a ver, le ponen acá 4 vértices consecutivos y después dejando un vértice, otros 4 vértices te dicen. Ah, ya, entonces hay un problema, ¿no?
como tú estás acostumbrado a la fórmula, entonces el razonamiento va a decaer, ¿no? Y no vas a poder, ya me cambiaron un dato, mejor dejo el problema, ¿no? Y queremos que pienses, pues, ¿no? Hasta acá todo bien, ¿no, chicos? Espero que... Ya, muy bien. Hagamos el problema número 3. Dice por acá. Se tiene un hexágono regular ABCDE. Ya que está justo, tenga ABCDE. Faltó el F, ¿no? Faltó el F, F, F. Justo falta el F, F para ti. A, B, C, D, E, F. F del problema. Cuyo lado mide 3. El lado mide 3. Calcule la distancia entre los baricentros del triángulo A, B, F y C, D, E. Ya. Es un hexágono regular. Todos los lados miden 3. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un hexágono regular? Ya lo mencionamos ya en la parte teórica. ¿Cuánto mide? No. 120. 120, ¿no? 120. Muy bien. Mide 120. Excelente, muy bien. Ya. Bueno, hay un tema aparte que no se lleva en el ciclo horario, pero es el tema de polígonos regulares. Es un tema que quizás si buscan un librito, por ahí ustedes lo encuentran, vayan a leer los libros, y denle una leída a ese temita. Ya. Está muy asociado, y se le va a hacer muy sencillo trabajar con este tipo de figuras. Muy sencillo. Lean un poco de teoría y van a saber. Calcule la distancia entre los baricentros del triángulo que está por acá y el que está por acá. A ver, como es isósceles, ya, a ver, como es un polígono regular, es un hexágono regular, trazo está de acá. Listo. ¿No? Y por acá estará el centro. No se ve muy bien, pero por este punto será el centro del polígono regular, su centro. Muy bien. Ahora, pregunta, si este ángulo mide 120, ¿cuánto mide este ángulo? Vamos. Es isósceles, ¿no? 30. 30. 30, 30. Lo mismo por acá, ¿no? Acá 120, lo voy a colocar. 30, 30. ¿No? Muy bien. Desde acá será 90, ¿no? Porque 90 más 30, 120, ¿no? Por acá también es 90. Por acá también es 90, por acá también es 90. Porque 90 más 30, 120, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahora, en todo hexágono regular, ya, repito, en todo hexágono regular, BC con AD son paralelas. Ya. No voy a demostrarlo porque vamos a demorar un poquito, ¿ya? Pero son paralelas. ¿Ya? Tienes que saber que son paralelas, BC con AD. ¿Está claro? Igual con EF. ¿Ya? Porque si EF acá es 90, 90 y acá también es 90, 90, son paralelas estas dos. ¿Ya? Tienen que saber que esta es paralela. Ya está. Por lo tanto, acá es 90. Acá también es 90. También deben saber que en un hexágono regular, esto, del centro, trazo hacia B, trazo hacia C, trazo hacia F. Estoy colocándolo para que se enteren de más cosas. ¿Ya? No debería colocar esto, pero... Ya. Y en un hexágono regular, repito, estas longitudes son iguales, y son iguales a 3. Ojo, lo que estoy aplicando solo es propio del hexágono regular, ¿eh? En un pentágono no sucede esto, ¿eh? Solo en el hexágono regular. Es una figura muy significativa, muy simétrica. Mide 3, mide 3. Por lo tanto, ¿cuánto mide AD? AD mide 6. ¿Ya? Acá. De O a D mide 3, de O a A mide 3. AD mide 6. ¿Está claro? Pregunta. ¿Dónde está el baricentro del triángulo isósceles? En la mediana, ¿no? ¿Correcto? En la mediana. Entonces, por acá, como esto de acá es un triángulo isósceles, y esta es altura también es mediana, ¿no?
este segmento que está por acá con el de acá, miren igual. Como es mediana, por acá aproximadamente, profesor, está el baricentro. Igualmente por acá. Por acá aproximadamente está el baricentro. Entonces, todo esto viene a ser la distancia entre los baricentros, ¿no? Voy a colocarlo con color verdecito. Y acá es X. Ya está. Pero como es baricentro, ¿no? Como todo esto es baricentro, ¿no? Voy a poner, a ver, espero que se vea bien. Si acá vale 2K, ¿acá cuánto mide? ¿K sí o no? Repito, si es 2K, K. Igual, ¿no? Por acá también será lo mismo, ¿no? Acá es 2K y acá mide K. De 2 a 1, ¿no te acuerdas? Baricentro, de 2 a 1, ¿sí, no? Ya está. Pero como el de acá es un triángulo equilátero, este de acá es un triángulo equilátero, ¿no? Y tras la altura, si todo esto mide 3K, el de acá también mide 3K. Y todo esto mide 3K, como el de acá es un triángulo equilátero, el de acá también mide 3K. Por ende, la distancia entre los baricentros, G sub 1 y G sub 2, esa distancia es K más 3 más 3, 8K. Pero yo sé que todo esto mide 6, ¿no? Que por acá tengo que 3 más 3, 6 es igual a 3K más 3K más 3K más 3K, ¿no? Sería 6K, 12K. Por acá concluimos que K vale un medio. Reemplazando las longitudes entre baricentros, es igual a 8 por un medio. La C. ¿Está bien, chicos? ¿Todo claro? Sé que hay cosas que desconocen, ya, eso sí sé, que no se menciona así nada más en una clase. Sí se menciona, pero digamos no. Se va descubriendo esto poco a poco mientras uno practica, ¿no? Pero en un hexágono regular, no te olvides, para cualquier hexágono regular, solo en el hexágono regular, forma 6 triángulos equiláteros, ¿no? Cami de L, 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 acá es su centro, ¿no? Su ángulo central mide 60, todos miden 60. Cami de L también. Listo, ya. Es propio del hexágono regular, ya. Esto quizás no lo encuentres en los textos simples, no lo vas a encontrar, ¿ya? Vas a encontrar en los libros de Lombreras, por ahí, en el Cuscano, por ahí, ¿no? De repente ahí encuentras el librito, ¿no? Obviamente no tienes que saber todo de eso, ¿no? Solo una partecita nomás, que es esto de acá. Ya, hasta acá todo claro, ¿no, chicos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora pasemos a cuadriláteros. Que creo que es de partir del problema número 11. Ya está. Son tres problemitas. Vamos por acá. En un trapecio ABCD de base mayor a D, ya, trapecio ABCD de base mayor, se toma M. M punto medio de AB. M es punto medio de AB. Repito, M es punto medio de AB. Y N en AD. Ya, N está en AD. No sé dónde, pero por acá está N. Yo lo dibujé por acá. Tal que CN intersecta DM. CN intersecta DM en su punto medio. Allá. CN intersecta DM en su punto medio. O sea, cerruchito, cerruchito. ¿Ya? En punto medio R, ¿no? Ahí está. Calcule RN. Si por acá tenemos lo siguiente, tenemos que CR mide 6, ¿no? CR mide 6. Lo que voy a hacer es muy sencillo, ya. No te olvides del dato, por favor. No te olvides. Es un trapecio. Si es un trapecio, ¿cómo son BC con AD?
paralelas. Listo. Lo que voy a hacer es voy a prolongar BC, prolongo BC. Ya. Y por el punto D trazo una paralela a AB. Una paralela por acá más o menos. Ya. Muy bien. Vamos por acá. Listo. A ver, esperen un ratito. A ver. No me dicen que CN es paralela con AB, ¿no? No me dicen nada de eso, ¿no? Ya, mejor hagamos esto de acá, porque parece que así no nos va a salir. Este problema se ha escapado de otro libro, de... Ya sé de dónde se escapó. No es de este tema. Para nada, no es de este tema. Pero bueno, no importa, vamos a explicarlo de esta manera. Colocarlo por acá es... Lo que voy a hacer es voy a prolongar esta recta ya. Voy a prolongar. Prolongo esta recta. He prolongado ambas rectas. Como BC con AD son paralelas, este es AD, ¿no? El de acá es AD, que está un poco borroso. Ya. Son paralelas, ¿no? BC. ¿Por qué? Porque son trapecio, ¿no? Por la Z acá, ¿cuánto mide? Tetita, ¿no? Si acá mide alfa, por ángulo opuesto por el vértice, acá mide alfa. Acá estamos bien, ¿no, chicos? Muy bien. Ahora, teta punto alfa. Teta punto alfa. ¿Quién me afirma cuáles son los triángulos congruentes? FBM con el triángulo ala de excelente de es FBM, ¿no? De AM, ¿no? De AM. Ajá. Son congruentes, ¿no? Muy bien, su compañero dijo caso ala. El caso ala. Ángulo lado ángulo, ángulo lado ángulo, muy bien, caso ala. Son congruentes. Entonces, acá en vez de hacer ruchito le pones un valor de B. Le pones un valor de B. Como son congruentes, si a tetita se le opone 2b en su congruente, a tetita, ¿cuándo se le opone? 2b. 2b. Muy bien. Muy bien. Todo esto vale 2b. Bueno, todo esto vale 2b y todo sería 3b. Muy bien. Listo. Hasta acá no pasa nada, ¿no, chicos? Todos estamos bien, estamos vivos. Listo. Muy bien. Ahora acá lo que sucede es que de acá se han equivocado de problema. Se han equivocado de tema, ¿no? Como se parece también se han equivocado de tema. ¿Por qué? Porque acá tenemos que aplicar semejanza. Y no hemos hecho semejanza. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña explicación de semejanza. Rapidito nomás ya. Dos triángulos son semejantes cuando, ¿no?, los ángulos internos miden igual, alfa, tetita, beta. Pero los lados son proporcionales. Por ejemplo, simple, de manera simple. Si a alfa se le pone k y a alfa se le pone 3k, ¿cuál es la razón entre ambos triángulos? Solo observen y díganme cuál es la razón. De 1 a 3. Uno es el triple del otro. Excelente, ¿no? Entonces, si acá vale B, a teta se le pone B. ¿A teta cuándo se le pone? 3B. Excelente, ¿no? Si a beta se le pone, digamos, N. ¿A beta? 3N. En el problema, quiero que observes el de acá. Si acá es phi por la Z, como son paralelas, ¿acá cuánto vale? Fisión. ¿No? Listo.
Si acá vale, no sé, pues un valor a ver de omega o W, pone W, por la Z, ¿acá cuánto vale? W. Quiero que te enfoques tu mirada en el triángulo FCR. Triángulo FCR. FCR. Ahora enfoca tu mirada en el triángulo FCR DNR. DNR. El de acá es D. Quiero que enfoques tu mirada ahí. Omega, phi, este ángulo. Ponle acá pues un valor de... No hay beta, no hay beta. No. Beta, ¿no? Ángulo opuesto por el vértice, acá será beta, ¿no? Mira, mira este triángulo. Omega, phi, beta. Omega, phi, beta. ¿Cómo son? Semejantes. Semejantes se simboliza así, ¿no? Ya está. A phi, ¿cuándo se lo pone? A phi, ¿cuándo se lo pone? 2B, ¿cuánto es? 3B. A phi, ¿cuándo se lo pone? B. ¿En qué relación están los triángulos? De 1 a 2. De 1 a 3. Excelente, de 1 a 2. Perdón, de 1 a 3, de 1 a 3. Bueno, a phi, todo esto vale 3B, no te olvides, todo esto vale 3B. Hasta acá es 2B, más B, todo vale 3B. ¿Ya? Voy a colocarlo para que no se confunda. ¿Ya se dieron cuenta, no? ¿Algunos se dieron cuenta? 3B. A phi 3B, a phi B. En conclusión, los triángulos son semejantes de 1 a 3. Por lo tanto, si a omega se le opone 6, ¿cuánto vale X? 2. Tercer orden, ¿no? 2. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. ¿Se entiende la semejanza? ¿Es difícil la semejanza? No. No, no. Sencillo, ¿no? Más sencillo que congruencia. Es fácil, este tema es sencillísimo. Después le toca ese tema, creo. Están confundidos ahí. Pero bueno, ¿está claro? Ya está. Estaba oculto nada más. Ya. Muy bien. Listo. Vamos para acá. Hagamos el 12. Ya dice. Vamos por acá. Dice, en un trapecio rectángulo ABCD, ya recto en A y en B, de base mayor a AD. AD es la base mayor, o sea, la base más grande. Trapecio rectángulo, o sea, acá es 90, acá es 90, ¿no? Recto en A y en B. Allá en A es 90 y en B es 90. La diferencia de las longitudes de sus bases es 2. La diferencia de las longitudes de sus bases es 2. Allá. 2A menos 2A menos 2B, ¿no? Es 2. ¿Cuánto es A menos B? 1, ¿no? O sea, queda la mitad de todo, ¿no? Hay la longitud que une los puntos medios de las bases. Ya. Me piden hallar la longitud que une los puntos medios de las bases. Ya. Por ejemplo, este es BC, ¿no? Toda esta base mide 2B. Ubique su punto medio, B. Este es AD. Toda la base mide 2A. Si ubique su punto medio, A y A. Me piden el segmento que une las longitudes de los puntos medios de las bases, ¿no? No vayan a confundir con la base media, es otra cosa. No lo confundan, a pobre de ti que lo confundes. Seguro te confundiste. Ya, miren por acá. Ahora, miren por acá. A ver. Voy a trazar una perpendicular. Listo. Traza una perpendicular. Si acá es 90, acá es 90, acá es 90. ¿Cuánto mide este ángulo? 90. También mide 90, ¿no? Sí, se lo explicamos el día lunes, ¿no? En un ejercicio por ahí, ¿no? De práctica. 90, acá 90. Si 3 son 90, es el cuarto también es 90. Esta figura que es un pequeño rectangulito, ¿no? Un pequeño rectangulito, ¿no? Si acá mide B, acá ¿cuánto mide? B. Pero como todo mide A, A menos B. A menos B. Muy bien. Excelente. Muy bien. Pero A menos B, ¿cuánto es? 1. 1. Se puede reemplazar 1. Pero dejémoslo ahí todavía.
Ahora no quiero ser fastidioso, pero voy a dibujarlo nuevamente para que tengan un mayor panorama ya. Rápidamente. Listo. Por acá es 2B. Por acá todo vale 2A. Y acá vale 45. Lo que voy a hacer es voy a trazar esta perpendicular. Esta de acá. Este trazado. ¿Ya? Si acá vale 2B, ¿el de acá cuánto mide? De acá es 90, 90, 90. Acá es 90, ¿no? 2B, ¿no? ¿Esto cuánto mide? Un tigre que me diga, ¿cuánto mide esto? 2. Muy bien, mide 2, porque por 2A menos 2B, todo vale 2A, le quito 2B, ¿no? Voy a colocarlo por si acaso. Todo esto valdrá a 2A, le quito 2B, ¿no? Le quito 2B. Por ende, ¿esto cuánto es? Por dato, 2. Pero es un triángulo de 45 grados, chicos. Triángulo de 45 grados. Si acá mide 2, ¿acá cuánto mide? 2. ¿Cuánto mide este segmento que está por acá? 2. Es lo mismo, pues, es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. ¿Está claro? Profesor, no es lo mismo porque no está trazado desde C. Es lo mismo. Traza si quieres y va a ser un rectángulo y va a ser 2 también. Es lo mismo. ¿Está claro? Ya. ¿Pero cuánto vale A menos B? 1. 1. Es un crucigrama esto, ¿no? Si acá vale 2... como cateto, y otro cateto vale 1, aplico Pitágoras o me acuerdo del triángulo de 1 a 2. ¿Cuánto vale X? Como no se acuerdan, aplico Pitágoras. X vale raíz de 5, pues sí. Ya, ya. Cuando tengo un cateto que mide 2 y el otro cateto que mide 1, la longitud de la hipotenusa es raíz de 5. La C de cachimbo. ¿Está claro? ¿Hasta acá todo bien? ¿Estamos vivos? Sí, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien. Gracias por responder. A los que no entendieron, chicos, no importa. Yo también he volado en mi primer ciclo. Pero pregunten. La clave es preguntar. Si no es a mí, si falta tiempo siempre, porque somos bastantes, pregunten a sus compañeros. Ahí mándenle un inbox, ¿no? A tu crush, que un compañero seguro es. Ya. Y pregúntale. ¿Cómo te salió este problema? Vamos por acá. Problema número 13, ¿nos alcanza tiempo? Creo que chicos que ya nos pasamos ya. Bueno, chicos. Igual nos vemos la próxima clase, que es el día del lunes con algunos, y con nosotros la otra semana, ¿no? Chicos, nos faltó tiempo. Yo, un año y medio nomás.